Soy Guillem Pericay desde Aguascalientes, en el Unimoda, en el certamen de moda de Aguascalientes, aquí en la Feria San Marcos. Y estoy con Gori de Palma, diseñador de moda de Barcelona, que ha venido a presentar una colección. Y dinos, Gori, ¿de qué trataba esta colección que has presentado? Pues he venido a presentar mi última colección. La colección se llama 1% y es una investigación sobre la importancia de los grupos disidentes en la moda. ¿De qué manera aquellas personas que se apartan de la moda y cogen un camino alternativo al final convierten aquello en moda? Y está inspirado en el mundo de las motos, particularmente entre los años 50 y 60, pues las primeras generaciones de bandas de motoristas que surgieron en Estados Unidos. Creo que es la primera vez que estás aquí en Aguascalientes y más concretamente aquí en Unimoda. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el certamen? ¿Qué te parece la iniciativa? Sí, es la primera vez que tengo la oportunidad de venir, que he recibido la invitación de la Universidad de Aguascalientes y me ha gustado mucho. Me parece un proyecto muy interesante para que los diseñadores vean los trabajos que hacen compañeros suyos de México, que vean cómo sus compañeros han podido progresar y formar una marca, y también pues para que ellos se puedan estimular. Me parece en conjunto que son 3 días que pueden servir para que todos los alumnos se animen a seguir trabajando más. Muchas gracias, Gori. Gracias.